Debido al alto oleaje ocasionado por el fenómeno de mar de fondo, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio de Acapulco determinó cerrar algunas de las playas para bañistas. El cierre comprende desde el tramo de la zona de Icacos hasta La Condesa, donde se colocaron banderas rojas. El titular de la dependencia municipal, Sabás Arturo de la Rosa Camacho, informó que por el oleaje elevado se rescataron a 11 turistas y una persona murió por asfixia de sumersión al caer del acantilado en la playa Angosta. Más de 25 elementos de protección civil y bomberos recorren las playas de Acapulco, apoyados con megáfonos para alertar a los turistas y lugareños del alto oleaje. En las playas de mar abierto como Bonfil, Barra Vieja y Pie de la Cuesta, también se han presentado olas elevadas. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Acapulco, Notimex.